Soy yo. Vale, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Video publicado. Publicación. Un segundito. Let's go. ¿Qué pasa, Duradara? ¿Qué pasa, Dark? ¡Hola! ¿Está público? ¿Está público? ¿Se publicó el video? No sé yo, a mí no me sale. ¿Me podéis decir? Vale, sí, ahora sí que me sale. Se publicó el video. ¿Qué tal, Jaque? Muy buenas. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Y mi mando aquí. ¿Qué clase de Apex es este? Bullying por mis cosas, por mis opiniones contradictorias del resto de la humanidad. ¡Hola! ¿Qué tal, Desu? Muy buenas. Algún día nos haremos un directo de Fortnite o del Apex para hacer un buen meme. Como Dios manda. ¿Yo qué tenía que hacer ahora? Tenía... ¡Ah! El tranvía. El tranvía, el tranvía, el tranvía. El tranvía... Me he quedado sin granadas. Incredible. Voy a llevarme... ¿Qué tal, Abon the Sky? Apex, y yo te garreo. ¿Publicaste aviso? Sí, lo he publicado ahora. A ver si sale. Imagino que... No sé, que saldrá en un momento, vaya. Si no, pues como de costumbre, YouTube es mierda. Lo veré subido a la historia en urgencia y no puedo, lo siento. Hombre, travesillo, espero que no sea nada. No te preocupes, para nada, no te preocupes. Que lo he dicho, que no sea nada. Mucho ánimo, compañero. Tetris Battle Royale. Best Battle Royale, sin duda. Aquí no me estoy dejando nada, ¿no? En las escaleras subterráneas sí que me estoy dejando algo. Ah, vale, la chapa. Ya no necesito para nada, ¿no? Vale, la voy a tirar. ¡Descartar! Vale. Hola, no me gusta el juego de miedo, así que digo hola y me voy. ¡Gerard, hombre! ¡Gerard! Dentro de poco, cuando le demos al Bioshock o al Dark Souls, espero tenerte por aquí. Pero muchas gracias por pasarte. Ya sabes que eres bienvenido a sufrir conmigo cuando quieras. Aquí como se lanzan los Rasengan y los Chidoris. Es complicado, porque hay limitado chakra. Actualmente tengo 49 chakras, bueno, más 26. Y no es bueno gastarlos, la verdad. No es bueno gastarlos. Hola, zombies. Era por aquí. Creo que sí. Creo que sí. Feliz San Valentín. Muy buenas, cagas. Y feliz San Valentín. Buen sitio para pasarlo en San Valentín. Feliz día de la amistad. ¿Habéis visto el anuncio de directo? Decidme que sí, por favor. Sé que hay mucha gente que se viene directamente porque le sale la alerta de Twitch. Y a esas personas les quiero infinito. ¿Pero habéis visto el anuncio? Creo que es lo mejor que he hecho en los últimos, yo qué sé,
todos los años que llevo en YouTube. Que ya es uno y algo. ¡Feliz día de la amistad! Vamos allá. Esto va a ser como cuando me dijeron: una vez sales de la comisaría no puedes volver. Me dijeron: ¿estás bien, niña? Me dijeron que una vez cogía este tranvía y ya no podía volver. Así que es posible que sí que pueda volver. ¿Quién sabe? Tranvía con destino a Nest. Nest. No salga hasta el destino. ¿Qué pasa, Frank? Muy buenas, Rasen. A mí últimamente Twitch no me avisa. Eso es porque habrá que suscribirse. Nada, ni idea. Creo que hay una ventana de notificaciones a lo campanita de YouTube. También está la opción de Twitter. Siempre la opción de Twitter mola. Al fin y al cabo en Twitter lo pongo todo. Me la dio mi hermano. Da buena suerte. Pues está muertísima, niña. No sé qué haría sin ti. Morir. ¿Porque tu madre no te quiere? Estabas bien hasta que llegué yo. Eso... y te metí en problema tras problema. Eso también es cierto, ¿eh? La niña estaba... Tengo algo tuyo. Estaba sanísima. No lo quiero. ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito. Me lo dio mamá. Por mi último cumple. Solo quería que estuviera más conmigo. Pues ella no quería estar más contigo. Igual lo del ojo tiene algo que ver. Sé que parece que a tu madre no le importa. Y no le importas. Sherry, ven. Pero deja a la niña, que está cansada y medio muerta. Aguanta, ¿vale? Próxima parada, Nest. Yo no la cogería, ¿eh? Eso tiene pinta de morder. Eso es cierto. Tranquila. Twitter es Dios. Te tengo. Yo ya no la cogía, ¿eh? Ya os digo que tiene pinta de morder. Ya está en ese momento en el que muerde, seguro. No me gusta. Necesitas una ducha. Me han dado un logro. Me está llamando guarra. Vale, tengo que... Aquí hay un baúl. Este sitio es seguro. ¿Dónde tengo que ir? Plataforma del tranvía. Esto está mojadito, ¿no? ¿O es la sensación? Vamos, vale, sí, era la sensación. Aguanta, Sherry. Todo irá bien. Estás más muerta que lo que sé yo. Maldito Chirugo Chayanne. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran. Espere. Por su seguridad, espere hasta que las puertas. Que no, espero, que la niña está en la mierda. Va, voy a salir, que igual me atropellan. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran de todo. Bienvenidos a Nest. Vale, Disfruten de su visita. ¡Ayuda! Bien. ¿Y Carrie? Carrie ha preferido pasar el día San Valentín sin mí. Ya está. ¿Qué tal, Bortereta? Que no son gemidos. Tiene que haber algo por aquí. Mira, el Gmail. Agente antivírico. Eso es. Tiene que ser esto. Sí, descárgalo. Y mételo en un pen. Y se lo pones, yo qué sé. Sherry. En el ojo. Debo irme. Buena Tú idea. Quédate aquí, ¿vale? Volveré pronto. Lo prometo. Ya, como la última vez. Es verdad, es Outlook. Es cierto. Y se la quita. Y le robas. Le acabas de robar. Debido a un incidente en la zona norte... Mola el detalle de que sean clics, ¿eh? Debido a un incidente en la zona norte, todo el personal de Nest debe utilizar inmediatamente el agente antiviral débil como protección. Débil es la única forma de evitar la mutación G. Si te has infectado con el virus G, busca ayuda inmediato para encontrar y destruir las células G de tu cuerpo. Este correo se genera automáticamente en caso de emergencia. Por favor, no responda a este mensaje. Es una cadena de estas de base. Mapa, vale, tenemos un mapa. ¿Qué hay aquí? Granadas ígneas, me gusta. Bien, solo una, qué vergüenza, pues voy a cargar.
yo te daba y al personaje también. Genial. Se viene Amaterasu. La verdad es que sí, ¿eh? Tiene bastante mala pinta. Yo le pegaba un tiro para que no sufriese. Lo siento, el Serri. Esta puerta estaba abierta antes, ¿eh? Voy a investigar un poquito por aquí, aunque creo que no hay absolutamente nada. Esta puerta va, seguramente esté cerrada. Acceso solo a personal autorizado. Apenas me lo esperaba. Acceso a invitados restringido. ¿Y quién te ha dicho que yo soy un invitado? Soy maldito VIP. No me gusta mucho, ¿eh? La idea esta. Vale, por aquí hay objetos. No sé exactamente dónde, pero por aquí, en este pasillito, hay objetos. Voy a quitarme esto, que no lo quiero gastar. ¡Hola, zombie! Imagino que por aquí no podré pasar, ¿no? Acceso restringido. Acceso solo a personal. ¡Oh, no! Acceso a invitados. Hola, restringido. Zombie. Madre mía. Main pistola. Madre mía, cómo he mejorado el aim desde los primeros directos, eh. No me gusta ese sonido. ¿Qué se está moviendo? ¡Ah! No ha sido nada, era solo mi sombra. De verdad que no me está gustando nada, ¿eh? ¿Te vas a levantar o te vas a quedar ahí, haciendo el vago? Pues lo que lleva pasando todo el rato, ¿de qué te sorprende ya? Dios, joder. Suena muy mal. Es que no me gusta nada cómo está sonando esto. De esperar. Venga. Me desuscribo. No puedes desuscribirte, te la han pagado. ¡Hola! Esta estaba débil ya, ¿eh? ¿What? ¡Ah, que se levanta otra vez el tío pesado este! De verdad que no me gusta ni media el sonidito. Ah, vale, que se están cepillando a un... a una persona, creo yo. Pero hombre, no le hagas eso, ¿no ves que está sufriendo? ¡Date quieta! Yeah. Yeah. YouTube, los buenos... Los buenos... Necesidades nutricionales gracias a nuestros avances en biología. Disfruta sí. De nuestra selección de comidas. Hay avances en biología, sí. Demasiados, quizá. ¿Quién se ha movido? ¡Oh! Un zombie chino. Te vas a levantar. ¡Ah! ¡Lo sabía! Primera bala que fallo en semanas. ¿Qué demonios te pasa? Segunda. ¿Dónde está el chino? ¿Y el chino? Joder, qué rápido va este, ¿no? Asumiendo la raza del zombie. A ver, igual es asiático, sin más. Pero quiero decir, no iba con mala intención, lo prometo.
Han stay down, ¿eh? Vale. Por aquí hay muchas cosas. Esto no sé qué narices es. Cartucho de agujas. ¿Para qué quiero yo un cartucho de agujas? Voy a coger la granada porque... Sí, exacto, estoy haciendo la ruta de Claire. Voy a coger la granadita, que tenía dos. Y esto no sé si cogerlo porque creo que no me sirve absolutamente de nada, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Munición para el lanzadescargas. ¿Para esto? No sabía nada. No conozco. Algo me dice que voy a tener que pasar ahí y que algo malo va a ocurrir ahí. ¡Oh! Mi amigo. Va a tener que gastar una bala, en serio. Gracias. No voy a coleccionarlo ni de broma, pero ya que los veo alguno, pues le pego. ¡Hala! Está bien gay el Leon. Me voy a dormir, que estoy levantado desde muy temprano. Muchas gracias, Carmander, por haberte pasado y que descanses. Leon es el prota. El prota de este juego son los dos, ¿no? O sea, hasta donde yo tengo entendido, varía. Vale, por aquí voy a fusilar al que venga. Vale. No sé si quiero, pero ha ocurrido. Esos son... huevos revueltos. Pólvora grande. La voy a coger, pero actualmente no la puedo usar, ¿no? No puedo usarla ahora mismo. La voy a coger, pero igual me sale mal, ¿eh? ¿Esto qué narices es? Cuchillo, muchas gracias. ¡Ah! Quería mirar mi inventario, me ha asustado muchísimo. Llegué tarde, no apenas, Mateo, acabamos de empezar prácticamente. Este hombre va cargado, ¿eh? Este no sufre, ¿eh? ¿Vas a pasar? ¿Vas a quedarte dando vueltas? ¿Qué vas a hacer? Pregunto. Porque me interesa, vayan. Por... ¡Ah! Qué rabia me da que hagan eso, ¿eh? Va, este tío va armado, cógele cosas. Cógele las bolsas para tener más espacio. De verdad que lo paso muy mal, ¿eh? En serio. No es broma, no exagero nada. No me gustan los juegos de miedo. Me gusta, pero lo paso muy mal, de verdad. O sea, no me gusta. ¿Qué es esto? Chip electrónico. ¡Gracias! No me lo puedo llevar. Porque soy bastante tonto. Pues mira, como tenemos un cuchillo por ahí que podemos coger en cualquier momento, pues voy a descartar este. Y voy a llevarme esto. Esto me servirá. Pues sin duda. No lo pongas en duda en ningún momento. Move. ¿Para qué sirve esto que tengo que hacer aquí? De acceso al personaje general. Vale, pues ahora tengo que volver al principio, ¿no? Entiendo que ahora tengo que volver al principio. Abrir la parte principal. ¿Qué es esto? Condensador del lanzadescargas. Combinar. El lanzadescargas, la verdad es que me ha parecido una mierda de arma, no sé. Es que esto... A ver... ¡Anda! Mira, si en la descripción pone cositas. ¡Bien! ¿Y puedo usar esto ahora?
No, vale, tengo que simplemente volver a las anteriores zonas. No ha subido la suscripción de Demian Posta. Si es la segunda suscripción, compañero Demian, o Danian, perdón, que no sé leer, tienes que compartirla, tienes que refrescar la página y arriba del chat te saldrá compartir o algo así, ¿vale? Se va a levantar. No, porque a esta le he reventado la cabeza. Tendrías que compartirla. Si es la primera, no sé, no te sé decir, ya lo siento, de verdad. Pero creo que sí que me ha salido, vaya. Si es más de segunda, no, tienes que compartirla. Le necesito... Que te calles, robot. Es la primera, pero no ha salido. Ha salido en el chat. Se ha suscrito con Twitch Prime. Espérate, voy a asegurarme de una cosa. Pero muchísimas gracias, Danian, por ese pedazo de sub. Me da mucha rabia porque debería salir sí o sí. O sea, no he hecho nada para que deje de sonar las alertas. Sí, 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 está puesto 100%. Está puesto 100%. Dadme un segundito, porque eso me da rabia, porque quiero que se vean las alertas y no sé qué narices habrá pasado, vaya. Recent events me salen solo de hace 2 días, no entiendo por qué. Voy a reloguear esto, un segundo. Vale. Login con Twitch. Ahí está. Mira, pues vamos a darle. A ver si sale ahora. No me está gustando esto. A ver. Un segundo, ¿eh? No sé por qué no se oye. Me da mucha rabia, ¿eh? Pero muchísima, muchísima rabia. Lo que cuenta es la intención. Ya, bueno, pero encima que os suscribís y que no salga, me da mucha rabia. Porque a mí me gusta que salgan las alertas. Porque ahora me sale. Pero es que, ostras, es verdad. Es que ni siquiera están las estas. Ni siquiera están lo que suelo tener aquí arriba, ni nada. No entiendo absolutamente nada. ¿Se me habrá bugueado el OBS de alguna forma? A ver, dadme un segundito, ¿eh? Tardo nada. Event list. Copy. Agregar, navegador. Navegador. Ahora sí que sale. Se debe de haber bugueado esto un montón, ¿eh? Pues dame un segundo que voy a conseguir que esa alerta suene. Esa alerta va a sonar como que me llamo Case. Por favor, que no se entere nadie que no te llamas Case. O no funcionará. Navegador 2. Adelante, Radioactivo Man. Aquí. Y ahora voy aquí. Y le doy... a esto. ¡Oh! Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción, compañero, de verdad, muchas gracias, Danian, por esa suscripción, gracias, 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 un buen spam de Case Ciegos, gente, por favor, gracias. Muy buenas, cobrita, ¿qué tal? Mira bien el layout, no sé por qué se ha desactivado, o sea, literalmente está todo puesto, pero no sale, lo he tenido que volver a poner, lo cual me hace bastante gracia, y me da bastante rabia, pero así ha ocurrido, así que lo siento. Voy a guardar ya que estoy aquí. He hecho muchas cosas.
¿Qué me has perdido? Te has perdido pocas cosas. Llevamos poquito de directo. Muchas gracias por haberte pasado el WinP. Pulseras ID. Para poder entrar y salir de la instalación, para poder operar ciertos equipos, los empleados deben utilizar pulsera ID. Personal general, personal superior. Entiendo que voy a necesitar el personal superior seguro, porque creo que la que he cogido es de personal general. O no lo sé. ¿Qué has hecho? ¡Hola, zombie! Grabación de las fuerzas especiales. Alfa Fantasma. El objetivo avance hacia la zona oeste. Debe ir en busca del virus G y la gente antiviral. Aquí Fantasma. Entendido. Encuentro el punto W3. Entendido. Aquí Alfa. Estoy en el destino. Entendido. Espero el objetivo. Aquí Alfa. Veo el objetivo. Está abriendo la caja fuerte. Recibido. Espera la señal. Veo el virus G. Entramos. Doctor Birkin. Acompáñenos y mantenga la calma. Move, move, move. El agente antivírico está en el área oeste. Sí, yo lo he leído y he entendido eso. Muchas gracias por haberme lo explicado. ¿Por qué no subes Dokkan a tu canal o en Twitch? Porque apenas juego Dokkan, no tengo la vida para darle tanto, ¿ves? Aquí necesito el personal superior. Si algo me ha enseñado el mundo, es que... Vale, porque esa es el norte. Vale, pues no quiero ir a la este porque se supone que tengo que ir a la oeste, que es donde está el virus. O sea, que es donde está donde puedo coger el virus. ¿Esto para qué sirve? Para abrir el puente, ¿no? Ah, vale, pero ahí no voy a poder ir porque necesito... Claro. No son listos ni nada. Actualiza la pulsera. ¿Y aquí en medio qué hay? Absolutamente nada. Bien. Pues nada, me hacen pasar por el otro antes. Lo siento si ya me respondiste, pero me fue a cagar. Bien hecho. Tengo a Kaguya, pero... No... Tengo a Kaguya... Pero si a Madara me recomiendas el Minato aparte del Kakashi y Susano y nada más potente. Tienes a Kaguya, pero si a Madara, no entiendo. Creo que esa frase le falta un no por ahí. Tío, te dejo de fondo mientras juego otra cosa que también me quiero pasar el Resident Evil. Que no spoilers. Pues espero que no te hayas comido muchos a día de hoy ya. Muchas gracias, Cobrita, y por dejarme de fondo, de verdad. Muchas, muchas gracias. Estos bichos no me gustan. ¿Me pican? No me pican. Lobby. A ver aquí qué hay. ¡Hierbas! ¡Bien! Combination. ¿Otra máquina? ¿Pero tío? ¿Otro baúl? ¿Podéis dejarme en paz? ¡Combination! Madre mía, tengo más balas de pistola. Menos mal que soy main pistola, ¿eh? Mierda. Necesito gastar unas cuantas. La batalla ha empezado en un mundo muy cuadrado. Eso de que me suena. Primer comentario, saludos. Muy buena, Rubén. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado aquí? Sala de conferencias. Esto es la sala de conferencias. Que supuestamente no hay nada. Oh, aquí donde se hacía la conferencia. Pues tampoco cabe mucha gente, ¿eh? ¡Ah! Me ha asustado mucho, ¿eh? Me asusto demasiado fácil, no me gusta. Me va a atacar un hombre planta. Me va a atacar un Groot. Tengo una pregunta, ¿naciste desgraciado o la desgracia te persigue? Supongo que un poco de todo, ¿no? No... Un poco de todo, ya... No. Es un zombie planta. ¡Ah! ¡No! Todas las balas que he conseguido extras las voy a perder aquí. No te muevas, ¿eh? ¿Lleva cuchillo? Lo he tirado, creo. Lo cual es bastante gracioso. ¿Que hay algo? No. ¡Oh, no! Me cago en... No me gustan estos zombies, ¿eh?
Granada cegadora, perfecto. Además es gracioso escucharte chillar mientras juego otra cosa. Qué malos con el lanzagranadas. Es que no quiero gastarla porque solo tengo una granada incendiaria. Y el resto de granadas no sé de qué son. O sea, como que, no es que no sea de qué son, que no las he utilizado aún. Y son tóxicas. No sé para qué sirven exactamente. Esto me va a hacer pensar. No quiero pensar. ¿Qué tengo que hacer? Está el acceso denegado para una zona. Y creo que tengo que acceder. ¿Cómo? No lo sé. Vamos a investigar. No quiero hacer puzzles. No se me da bien. Pip. ¿Esto qué quiere decir? Tratamiento en proceso. ¿Se van a levantar más zombies? Aquí trabajando mientras te escucho gritar. Se agradece, cartucho dispersor. ¿Para qué quiero esto? Un cartucho para rociar varios tratamientos en el invernadero. Y yo... Error. Cartucho agotado. ¿Y para qué lo quiero entonces? Rellénelo con nuevo tratamiento. Ah, vale, me lo vuelve a explicar. Error. Cógelo. Examinar. Vale, pues supongo cartucho que tendremos agotado. Que hacer. Rellénelo con nuevo tratamiento. No tengo a Kaguya, pero sí a Madara. ¿Me recomiendas a Minato? Posiblemente. Tienes a Naruto. Tienes al. A ver, es que ese banner es la leche para quien no tenga Kaguya. Porque en el step 3 y 6 te puede salir. Sin duda yo tiraría. Si no tienes a Kaguya, porque merece la pena, ¿sabes? En algún momento te va a hacer falta. No sé dónde tengo que ir. Me la juego. Te vas a levantar, ¿verdad? No puedo girar, no quiero pillar esto. Más pólvora grande. No quiero Podría hacerme más granadas ácidas. Voy a hacerme más granadas ácidas. Total, en algún momento las tendré que utilizar. Imagino que vendrán bien. Combination. El problema es que ahora me gustaría gastar una de las ácidas para recargar. No, ¿esto cómo es? Ahora, vale. Y aquí, en teoría, ya no tengo nada más que coger aparte de la granada. Así que vamos para adelante. Minato es muy bueno tirarle sin miedo. Además, como dice Kazeshin, es muy buen banner. Es que si te sale Kaguya en ese banner y no la tienes, o sea, es un win-win, ¿sabes? ¿Dónde está el zombie? Oh. ¡Zombie! ¡Ah! ¿De dónde ha salido? Soy malísimo, de verdad, ¿eh? Menos mal que soy main pistola. Que me pone muy nervioso porque se siguen moviendo. Y no me gusta. Voy a coger esto y voy a combinarla. Por aquí tiene que haber algo. Esto tiene que servir para algo. Ah, que es el código. Mira, voy a hacer una foto. Hollow Knight instalado, perfecto. Perfecto. Voy a hacer una foto. Porque se me va a olvidar si no. Porque me conozco. Porque tengo una memoria increíble. No me está gustando lo que estoy oyendo, así que no me voy a girar. Y no sé por qué no se ha hecho la foto, lo cual me hace mucha, mucha gracia. Por favor, fotografíate. ¿Ya te has hecho la foto? Gracias. Vale, continuemos. No contra japonesa me salió Kaguya Hard en el primer step. Ni tan mal, ¿sabes? Es que ya os digo, es un banner muy, muy, muy bueno por los promocionales. ¡Ah! ¡Su puta madre!
Es un banner muy, muy, muy bueno por los promocionados. Merece la pena, de verdad. Este. Doble rayita. Este. Y este. Enter. Ok. ¿Me perdonas? Si no te ha salido Jirobo, te pido perdón. Dándolo en fake de Jirobo. Ahora, ¿y esto para qué ha servido? Para abrir esto. Pero ¿yo dónde estoy? Yo estoy... Vale, vale, vale. Ah, se ha abierto esa zona. Vale, perfecto. Tiene sentido. Oh. ¡Quieto! Es que aquí me había caído otro, de arriba. Puedo pasar directamente de estos. Para abajo, niña. Oh, espero que no se puedan tirar. No me gustaría nada, la verdad. Sigue sin gustarme nada esta zona oscura. Pero bueno. Por aquí tiene que haber algo. Por narices. Y así fue. Mapa este. Perfecto. Y más munición. Escúchame, me están hinchando a munición. Algo malo va a ocurrir. Debería gastar la granada incendiaria. Tengo una duda, ¿me recomiendas hacerme otra cuenta pero japonesa? Yo no recomiendo llevar más de dos cuentas. A no ser que tu cuenta no te guste y quieras dejarla por lo que sea, yo seguiría con una sola cuenta y ya está. Pero es que llevar dos cuentas es una locura. Por lo menos para mí. Yo, a ver, tened en cuenta también que yo grabo vídeos, que yo pierdo mucho tiempo en edición y esas cosas. Que vosotros no perderéis, podéis dedicarle a la segunda cuenta, ¿no? Pero a mí personalmente no me da tiempo. Me gustaría, ¿por qué no? Pero no me da tiempo. Algo me dice que no puedo entrar. No hay batería. Recarga la de fuego que tendrás un huevo en el inventario. Tengo solo una. Ah, tendrás un hueco, perdona. Es que has dicho huevo y me he puesto nervioso. ¡Oh, no! No ha funcionado como esperábamos. Hola, zombie. ¿Es otro zombie asiático? No. ¿Es un premio? ¿En serio? Esto es la típica cosa que tiene algo por debajo. Porque yo, ¿para qué quiero un premio? Es otro código. ¡Más códigos! Fotografiación. Bien hecho. ¿Qué tan drogadito hay que ser para leer drogas y no dogas para pensar que era digas? Pues tampoco mucho, supongo. No hace falta que me lo lleve, ¿no? Bueno, me lo voy a llevar por si acaso. Pero no hace falta, en teoría. Murph. ¿Y esto para qué narices sirve? No me acuerdo de lo que ponía en la anterior, ¿eh? Buah, estoy hasta arriba de cosas y no me gusta. Mira que... Mira... 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 No, wait. ¿Qué ha pasado? Creo que no le he dado a ninguno. Buah, le he dado a los tres, soy buenísimo. ¡En agosto! ¿Cuál es tu utakata actual? ¿Mi utakata actual? ¿Qué quieres decir? ¿Merece la pena farmear los personajes de Impact de la semana que viene? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Es un bicho que se mueve. La madre que te parió. ¡Ah! ¡Ah, que son dos! ¡Muy bien!
Dime que le da los dos, por favor. ¡No! ¡Niña! ¡Cúrate! Tu takata actual se refiere a carta que no te sale. Ah, Hashirama Bravery, pues también tienes razón. Disculpadme, estoy un poco tenso y a veces me pierdo lore por estar pendiente de que no me maten bichos asquerosos como este mierdas que me acaba de destruir. Me he quedado sin curas y sin balas. Bueno, cura tengo aquí. No todo está tan mal. Pero me la voy a llevar. Más no, ¿eh? Más no. ¿De dónde han salido? Ah, vale, de ahí. No sé qué tengo que hacer ahora mismo. No lo sé. Imagino que hacer algo con el código. Directamente desde... Voy a volver y hacer algo con el código. No sé, me llama la atención. ¡Para arriba, niña! Pero escúchame, ¿en algún momento dejan de salir? No me está gustando lo que está ocurriendo aquí, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¿El body? Es un bicho que se mueve, todos los bichos se mueven. No, pero este bicho da más miedo y se mueve más. Siguiente código. 1. 2. Cuadraditos. Y cuadraditos. Enter. Bien. Drug Testing Lab. Vale. De verdad, me estáis poniendo muy nerviosa, ¿eh? No me está gustando nada lo que estáis haciendo. Modo manual activado. No, no, no. Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho. No, 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 no. ¿Qué? No sé qué narices tengo que hacer, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer aquí? Farmé 100 perlas con los impacts. Pues ni tan mal, ¿sabes? Yo ya no puedo hacer ese tipo de cosas. ¡No puedo! Voy a bloquear el móvil. No sé qué tengo que hacer. Que en todos esté igual. O que se quede... Ah, que se quede un... El valor exacto, puede ser. No, 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 no. ¡No! ¡No! La he liado. La he liado. Y no sé qué he hecho. Vale, ahora tiene poquito. Y ahora lo que debería hacer es vaciar este. No ha funcionado. No está funcionando. Un segundo. Voy a llevarme este. Pero es que es este el que tengo que usar para coger el este pequeñito, creo yo, ¿eh? Vale, voy a ir mezclando en este, que es grande. Que es mediano. No, 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 no. Mira, ahora, si hago esto,
Este se va a quedar con poquita. Ahora. No va a funcionar. No. Un segundo. Me estoy poniendo nervioso. ¿Le has tirado el banner de Uchiha y Senju? No, ni voy a tirar. No, no me gusta el banner, la verdad. Me gusta por los personajes promocionados, pero no me gusta. No me gusta por ciertas cosas. A ver, mis capacidades de puzzles son bastante limitadas. Así que, por favor, tranquilicémonos. Creo que lo tengo. Ahora hay que vaciar el pequeño y dárselo al mediano. Y ahora llenar el mediano con este y ponerlo todo. En este. No ha funcionado. ¿Usas armadura body en tu equipo menos 28 de coste? Aún no me ha tocado usarlo, pero sí, lo usaré en algún momento. Creo que tenía que haber... vale, ya sé cuál ha sido el problema. Tenía que haber llenado la... Tenía que haber llenado con la otra, ¿no? Con la pequeñita, puede ser. No se me está dando muy bien el puzzle, ¿eh? No se me está dando muy bien el puzzle. Pillo la idea. Pero no la ejecución. No se me está dando muy allá esto. Vamos a ponerlo todo en el grande. Vamos a vaciar en el chiquitín. Es que me gustaría vaciar en el mediano. Vamos a vaciar en el mediano. Porque si vacío en el mediano... Wait. ¿Algún día dejará Blazing? Si me deja de gustar, sí. Ok, Mateo, muchas gracias por haberte pasado. Vale. Tengo lo del pequeño. Voy a poner en el pequeño ese trocito. Vale, pues así no puede hacerse entonces. Voy a poner en el pequeño lo que viene a ser esto pequeñito para... Vamos a probar así. O poner ahora en el pequeñito y llenar el grande. Voy a poner en el pequeñito. Ahora voy a llenar con el grande el mediano. Basta. No está funcionando. Sí, sí, me estoy confundiendo tanto que me voy a herir a mí mismo. No me está saliendo bien. Y la... Ay, Dios mío. Por favor, juego. Ahora, si lleno el pequeño... Lleno el pequeño, lo lleno entero. Y yo no, yo quiero que el pequeño se quede con el trocito. ¿Cómo que ya lo tenía? No sé qué he hecho.
Lo he hecho mal. Mucha referencia a Pokémon, pero os estáis tomando vuestro tiempo con la serie Carritu. Ya lo sé, si lo sé, Nook. Créeme que somos nosotros los que más lo sabemos. Ese poco que tienes en el pequeño tienes que pasarlo al que está olvidado. Ya lo arruinaste. Es que sé que el pequeño hay que dejarlo con poco, vamos. Mi lógica dice tal cosa. Ahora, el grande. Cojo aquí. Y me vengo aquí. Y al pequeño le doy este. Esto lo tengo claro. Pero ahora, no sé qué narices tengo que hacer. Pasarle esto aquí. No, esto no va a funcionar así. No puedo hacer esto. Porque en ningún momento el pequeño se quedará con poco. Vamos a pasar esto aquí. Ahora le vamos a pasar al pequeño. Es que es la mitad. Es que no voy a poder. No sé qué hacer. Presiona el F4. Perfecto. Suena bien. Buah, estoy súper perdido, ¿eh? Es que no tiene sentido esto. No le veo sentido del todo. Vamos a volver a empezar. Peor que las muertes del Dark Souls. Lo siento, de verdad. Creedme que lo siento. Ahora quiero pasarle a este esto. No, pero es que esto no sirve de nada. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a volver a empezar. Vamos a ver. Oh, de verdad, no me está gustando nada esto, ¿eh? Pero es que entonces, como narices... No sé qué está pasando. De verdad, te lo prometo que no sé qué está pasando. ¡Ayuda! Llenar el mediano con el grande. Tiene sentido. Claro, claro, que se queda... Claro. Ahora el grande se queda con poquito. Claro. Ahora el pequeño le pongo ese poquito. Pero aquí vuelvo a estar, yo creo, jodido. ¿Qué narices hago aquí? Me estoy poniendo los nervios, con razón. ¿Es suficiente con lo que tiene el grande? ¿Mediano al pequeño? ¿En serio? No, espera. Todo al grande. Creo que no funciona igual. No está funcionando así. Del grande al mediano. Y lo que te queda del grande al pequeño. Vale, eso ya lo tenemos. Pasa lo que está en el pequeño al grande. Vamos a ello. Y ahora... ¡Ah! Ahora lo del mediano al pequeño... Ahora lo del mediano al pequeño... Y con eso debería sumar lo necesario, ¿no? Gracias. Disculpadme, estudio magisterio. Eso no suma. Pequeño al grande. Pequeño al grande. ¿Así? Del mediano al pequeño. Me estáis liando muchísimo, ¿eh? Os lo prometo.
¿Con esto debería subir? ¿Con esto va a llegar? Antes juraría que he hecho esto y no ha llegado, ¿eh? Me habéis engañado. Antes, yo he hecho esto antes. Se ha bugueado. Os prometo que se ha bugueado. Yo he hecho esto antes, ¿eh? He hecho exactamente lo mismo antes. Se ha bugueado. El juego está bugueado. El juego está bugueado, claramente. No me liéis, ¿eh? Bueno, esto aquí me explican lo que acabo de hacer, ¿no? Pero que me dejaste en paz, por favor. Pega un pequeño explotivo. ¡Bien! Os prometo que se ha bugueado, ¿eh? Yo lo he hecho antes así. Reporta el bug, sin duda. 200 IQ. Error. Gracias, gente, por la ayuda. La temperatura del tratamiento no es la adecuada. Ah, encima tengo que ponerle a calorcito. ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada. ¿Ves? Esto ya lo puedo mandar a tomar por el culo. Examinar, no. Quita. Eliminar. Sí. Ahora tiene que hacer calorcito, ¿no? Y para que haga, bueno, calorcito o fresquito, no tengo ni idea. De verdad que me estáis cabreando. Este también se va a levantar. Vale, algo me dice que necesito coger a este señor. Dios, es terrible. Tienes que quemarlos. Que quemarlos. Pues sí, tiene que ser ahí. No diré más. Pero ¿con qué los quemo? Porque no tengo nada que yo sepa para hacer tal cosa, ¿no? Otra vez el tío pesado. Es que no quiero salir aquí, que están todos muy tensos. Pesados, ¿eh? Aquí ya no puedo hacer nada, ¿no? Que tienes que quemarlos. Se llama quemarlos. ¿Por qué no juegas al 4 aquí? Sería divertido. Seguramente lo haga porque el 4 me gusta muchísimo. El 4 es mi favorito. Ya lo he dicho varias veces. Tiene que ser por aquí abajo, no entiendo. O sea... De verdad que no me está gustando nada. Genial. Tiene que ser algo que me haya dejado por aquí, no sé. Esto era pólvora que me voy. Ahora sí que me voy a llevar. Porque en algún momento me va a hacer falta. Es que pasa, Kevin. Por aquí puedo hacer algo ahora. Si es que no hay electricidad, no puedo hacer nada aquí. ¿Esto para qué narices sirve? Muchas gracias por el follow, Kevin. Muy buenas, Adi. No sé qué narices tengo que hacer. Murph.
que antes había una de estas. Antes, pero no me acuerdo ni el... No me acuerdo de lo que había escrito en la anterior. ¿Esto es una puerta? Vamos, no me jodas. Esta puerta no la había visto, os lo prometo. ¿Te puedo preguntar sobre Naruto? Por supuesto. Pero como estoy un poco tenso, hay veces que no leo ciertas cosas, así que no dudéis en repetir si por lo que sea no respondo algo. Ha sido explotado. ¿Por aquí habrá algo? Por aquí no hay nada. Gel. ¡Ah! De verdad, ¿podéis dejarme en paz? En serio, no me está gustando nada. ¿Cómo os estáis portando conmigo? ¿Qué se supone que dice Naruto cuando él se suscribe? No tengo ni idea. Igualmente eso es un follow. Las suscripciones me dan más felicidad. De buen tío. Ese gritito no me ha gustado una puñetera mierda. Eso mismo he pensado yo. ¡Municiones! ¡Bien! He ido a un boss directo del Hollow Knight. ¡Perfecto! Voy a coger esto. No lo voy a coger de vuelta. ¿Solo me estoy dejando esto? En teoría, sí. Vale, esto abre un atajo. Y estoy ahora... Vale. O sea, en teoría, debería poder hacer algo... En esa zona de ahí. Comprendo. Mi cerebro primitivo creo que es capaz de comprender tal cosa. Voy a pasar un poco de estos bichos, que parece ser que se van a levantar todo el rato porque dan puto asco. Y voy a tirar directamente a lo que viene a ser bajar por la escalerilla. Por ahí no. ¡Ah! No me gustáis nada, de verdad. No me gustáis absolutamente nada, en serio. No me estáis gustando. Creo que debería aceptar las leches de vez en cuando. Porque estoy gastando quizá demasiados recursos en bichos que parece ser son completamente inmortales. ¿Qué pasa, Gilmar? Muy buenas. ¿Te hubiera gustado que el personaje principal fuese Kakashi y que el que se escape o evite la batalla final sea entre ellos? ¿Te refieres en general al anime Naruto? A mí me gustó tal cual como acabó, como empezó y todo. Soy un maldito fanboy. Pero sí que es cierto que, no sé, igual... Un segundo. Perfecto. ¿Cómo que error? Vamos a ver. Me voy a cagar en tu puñetera calavera. Esto va a ser más divertido que lo de antes, ¿eh? Ah, mira, que hay más. Hay más modos. Perfecto. ¡Oh! Soy un genio. Perfecto. ¡Pero cómo que error! Me cago en vuestra... tonto. Ah, que hay un Murf. Hay un Urf también, ¿eh?
muchas gracias, sonidito, ¿eh? ¡Eh! Madre mía, soy un genio. Perfecto. A la primera. Ojalá me tiran al Naruto que hace Gotama Rasen Torengan. Faltan, en general faltan muchos Naruto. Naruto es un personaje, por desgracia, muy poco explotado, cosa que no entiendo. Y encima, oh, soy tontísimo. No he cogido la munición de arriba. No voy a coger esto. Oh, pero más sitios para guardar. Ah, mira, mira, esto me viene bien. Porque aquí cojo esto. Aquí cojo esto. Combination. Tengo balitas. A la primera. ¿Por qué ladra mi perro? De verdad, no me gusta. Ahora, no, aún tendré que hacer algo más. Vale, vamos a tirar por allá. Va a haber un bicho entre medias y me va a asustar. Y no me gusta la idea. Vale, técnicamente no lo hay. Ese se va a levantar. Mientras tanto, dame un segundito, ¿vale? Voy a chillarle a mi perro. Un segundo. Entere quién manda en esta puñetera casa. Ya está bien. Venga. Naruto es un personaje poco explotado. Porque no forma parte del club Select Uchiha, eso es cierto, Bienvenido, Dr. Lee. ¡Sí! Tiene 5 mensajes nuevos. ¿Cuántos? Dr. Lee. Tomar por culo. Bandeja de entrada de Bane Lee. El 32 de febrero pone en PvP. Ojalá. Rick Mendoza, ¿qué está tramando? ¿Te parece normal lo del capullo de Gord, de Cordwick? ¿De Cordwright? Baja los humos, imbécil. Ya sé que es el jefe, pero por ahora. En cualquier caso, ¿has visto mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo. Una hélice. Vale, tengo que buscar una hélice. Brian Byron Cartwright. Eres un tío ocupado, ¿eh? Así que no has podido venir a la reunión. Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero. En su lugar te encargaré una tarea muy simple. Haz una estimación del presupuesto para dentro de 2 años para esta noche. Rick Mendoza, sigue vivo, nos atacan. Los demás están muertos, la zona está cerrada. La zona este está cerrada. No podemos operar desde el puente con las pulseras que tenemos. ¿Dónde coño se esconde el puto Cartwright? Habla muy mal esta gente. Contesta, por favor. La planta 43 ha vuelto loca. El invernadero es un infierno. Hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde. Bane o Wayne. ¿Cómo la detenemos? Tienes que ayudarnos, por favor. Contesta. Rick Mendoza. ¿Te acuerdas de Susie, la animadora? Qué chica más estupenda. Nos gustaba a ambos. Aunque a ella no le gustaban los empollones. Aún tengo que devolverte los cómics y los juegos que me prestaste. Pero tendrás que esperar un poco. ¿Qué tiene que ver todo lo de antes con esto? ¡Ah! No puedo ponerme un traje protector. No tiene buena pinta este sitio. Vaya. Debería haber traído un abrigo. ¡Hola, zombie! Usar. Congelación en proceso. Ah, mira, pues si se refiere a eso, perfecto. ¿Cada cuánto sacan eventos de historia? La verdad es que es cada bastante. La verdad es que cada bastante. No se esfuerzan mucho en eso. Ah, vale, ahora está fresquito.
Ahora ya lo puedo usar. Porque está fresquito, me lo devuelve fresquito. Le echa un frescor. Enfriamiento completado. Perfecto. Combination. No sé si debería usar la pólvora grande para hacer otras cosas, pero me gusta mucho la pistola. ¡Hola, zombie! ¿Me dejo algo? No, ya no hay nada. Adiós, zombie. Va a haber bichos de vuelta. Seguro. Nada más salir por esta puerta, bicho. Todavía el único personaje de menos 28 de coste es el Noto Bravery. ¿Cómo? El primer step y el segundo step de Minato, ¿cuántas perlas son? Creo que 40. Creo que 40, el siguiente 50. Porque es un rate up. ¿Qué pasa, huevito? Hola. Vale, zombies cosas. Dejadme en paz, por favor. Solo quiero pasar y quemaros vivos. Voy a pasar de ti, ¿vale? Hazme pupa si quieres, me da igual. No voy a gastar más cosas. Pega un bocado, ala. Igual este bocado me gusta menos que otros. Se va a matar, ¿verdad? Vale, pues se ve que a estos no se les puede tanquear. Me parece bien. Vamos allá. A estos no se les puede tanquear. Dime que no me toca hacerlo todo. ¡Me cago en! Dime que no. ¡Dime que no! ¡Me cago en todo! Ahora no sé por dónde voy. Guau, qué rabia, ¿eh? Funciona, por favor. Error. La temperatura del tratamiento no es... Pollas. Pollas. A ver. Tengo que ir por la puerta por la que no había ido antes. Que estaba allí abajo. Así que vamos a volver a hacerlo lo antes posible. Venga. Hasta luego. Tío, quería tanquear este golpe. Lo tanqueaba y ya está. Pero claro, no sabía que me hacían insta-kill. Me esperaba un tanqueo básico y punto. Soy un genio. ¡Oh, no! Hasta luego. ¡Ah! ¡Me ha vuelto a asustar! ¡No me acordaba de ese! Algo por aquí. Abrir esta puerta, sí, cierto. Uy. No me gustáis nada.
tengo para defenderme? Vale, tengo dos granadas. Vale, si al final me ha venido hasta bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Mierda! A la mierda las dos granadas. Es que soy tontísimo. Pero tontísimo. Es que no tengo remedio ninguno. Voy a tener que hacer otra vez lo de la... Dime que no. Dime que no, que nos ha costado muchísimo. Que he tenido que enseñaros varias veces cómo se hacía. Y no me hacíais caso. Que es así y yo que no. Que es como lo estoy haciendo yo. Y no me dejabais. Madre mía. Como tengamos que hacerlo otra vez, no me va a gustar absolutamente nada. Esto me ha enseñado que cuanto más aleatorio, mejor. ¡Usar! ¿Qué personaje de Naruto quieres que sea en la vida real? A mí me gustaría ser Naruto, que es el puto amo. O sea, ¿para qué? Espérate. Voy a hacer algo que debía haber hecho es... Debía hacer en ese momento en el que me di cuenta... Bueno, me di cuenta. En el que entré esta puerta y dije, ¿pero por qué hay más sitios para grabar? ¿Por qué? ¿Por qué se pueden grabar en tantos sitios? No lo entiendo. Vale, pues luego lo comprendí y fue demasiado tarde. Demasiado tarde. Y no me gustó. Guarda. Tengo que sitio en una Kaguya Heart. ¿Hice bien o merezco la muerte? Hace bien. Yo, de hecho, le he dado 3. Kaguya Heart la tienes que tener full dupe. Vale, por aquí no era, era por aquí. Vamos a repetir el procedimiento porque no me fío de ti, ¿vale? No me ha gustado nada. Bienvenido, doctor Lee. Bienvenido. Tiene 5 mensajes nuevos. ¿Cuántos? Perfecto. ¡Oh, qué fresquito! Debí traer un abrigo. Vaya. Debería haber traído un abrigo. Sin duda. Dime, por favor. Dime, por favor. Que la mezcla estaba hecha. Vale, gracias. Hola, Dark. Congelación en proceso. Minato está roto con los dupes, sin duda. Minato sin los dupes pierde mucho potencial. Pero mola lo de repetir las ultis, ¿eh? Ese 40% de probabilidad de tirar una ulti. O sea, de tirar una ulti y no consumir chakra. Me parece que está balanceadísimo. ¡Oh! No sé por qué me deja compartir la suscripción si ya me resuscribí el otro día. Pues no lo sé, Mark. Buenas noches, de paso, KCXD. Gracias, pero sé que... ¿Puede ser que haya un bug o algo por el estilo? Me suena haberlo escuchado en algunos streamings. ¿Tengo algo para defenderme? ¿Pólvora grande? ¿Puedo hacer algo con ella? De momento no. Vale. Por favor, hombres planta, déjeme en paz. Solo quiero matarles a todos ustedes. Sin que haya muchos problemas por ello. Por favor. Corre, niña. Matadlos a todos. Que no sobreviva ni uno. ¿Me excitas Ending de Naruto? Tratamiento. Es lo mejor que he creado la humanidad, sin duda. Gracias. Vaya éxito con la plaga. Sí, sí. Wait. Atención. Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias. Me la suda.
¿Los zombies plantan muerto? No mueren. Ahora son. Muchas gracias, Pegasus, por ese follow. ¿Ahora son moribles? Es decir, ¿pueden morir? Wait, ¿qué me está explicando ahora cómo combinar? Ahora entiendo que puedo pasar por aquí, ¿no? Perfecto. Bien. Vámonos de aquí lo antes posible. Oh, no. Corre, niña. A este hay que tanquearlo, ¿eh? Buah, no voy a poder pasar, ¿eh? ¡Oh, no! La he liado. A la mierda. Menos mal que he guardado. Hay muchos zombies, ¿eh? Hay muchos zombies plantas. No me gusta. No me gusta y se acabó. ¿Prefieres a Shisui Skill o al nuevo Minato Heart? Es que al ser de elementos distintos... O sea, quiero decir, da un poco... O sea, quiero decir, no los puedo comparar. O sea, los puedo comparar, pero sería una estupidez. Joder, podría haber guardado otra vez. Después de hacer... Espera un segundo. Ah, no, vale. Ya se ha hecho. Vale, hay un auto guardado. ¡Perfecto! ¡Ah! Vale, había un auto guardado. Eso me hace feliz. Vale, hay que intentar pasar. Por niña. De verdad, ¿me podéis dejar en paz? Es imposible. Pues, ala. ¿Qué más da? ¡Dame un beso! Gracias. Sí que me haces feliz. Vosotros a mí. Guapos. Usa el herbicida. ¿Pero cómo que usa el herbicida? Si ya lo he usado. ¿O eso no se ha guardado? Que no. Que soy buenísimo. No, se ha guardado solo, ¿eh? ¿Ya usa el herbicida? ¿Otra vez? Ya está hecho. Tratamiento en proceso. Ah, no lo he hecho. Vale, cierto. El autoguardado parece que va antes. Menos mal, ¿eh? Porque si no hubiese llegado ahí, hubiese dicho, no entiendo. Vaya éxito con la... Venga. Atención. Cesado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias. Me das igual. Me das bastante igual. Hay un zombi malo. Hay otro por ahí. Y hay otro por aquí. Me voy para abajo. Vamos a pensar antes de tirar para allá. Vamos a pensar un poco. De momento, vamos a coger esto, que ya tenemos espacio. Vale, siempre podemos tirar de esto. Que no lo estoy gastando porque, mira, he muerto 7 veces en la vida real y he sobrevivido. Perfecto. ¡Me cago en...! ¡Quémate! Es bueno para la piel, No pienses en eso, no pienses en eso, para adelante, perfecto. Sí, me gusta, hombre. Ya está bien. Niña. Ah, vale, ya había recargado. Yo creo que Kaguya se cura más y aguanta más que Minato. Y Minato pega hostias como panes. A ver, lo bueno de Minato es que puede tener resets muy potentes y eso mola. Pero Kaguya me parece un personaje más... ¿De verdad me podéis dejar en paz? No pido gran cosa, solo ser feliz en un sitio sin zombies. ¿Dónde está la maldita puerta? Gracias por el follow, Goku. Madre mía, ¿me siguen de Gokus y de Narutos? Que es increíble. Podría haber ido desde abajo, es que soy tontísimo. Podría haber venido aquí desde abajo. Soy muy tonto. ¿Y el chip? ¿Qué?
¿Cómo? ¿Qué? ¿Y el chip? ¿Y el chip? Muy buena, Javi. Dejadme en paz, quiero morir. ¿Dónde está el chip? Me han engañado. Lo habéis visto. Tratamiento. ¿Para cuándo el caza responde? Otra cosa, igual. Quiero hacer tantas cosas, al final no hago nada. De verdad, me da mucha rabia. Se llama Marlos. Vale, mucha gracia. Vaya éxito con la plaga. Venga, otra vez. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Sus acciones han sido registradas y será su. ¿Cómo te explico que me da igual? Vamos a ver. Vamos a pararnos aquí un segundito. Y vamos a ver. Chip electrónico. Combination. Gracias, ya lo tengo. Vale, ahora no hay que morir. Es importante. Vale, vamos a relajarnos un poco aquí. Y ahora subimos. Vale. ¿Dónde vas? Quiero coger la polvorita. De hecho, me puedo ir desde abajo. Soy tonto. Vamos a ver, vamos a ir desde abajo. Que para algo está el atajo. Que no voy a mentir, no recuerdo dónde está. Pero como no tenemos ningún tipo de restricción a la hora de guardar, y eso me mola. Menos mal que hice caso. Guardamos. Ya tenemos ya tenemos algo que no quiero volver a repetir. Gracias. Para mí. Y ahora mi duda es, creo que era por aquí. Si no. Habían dos zombies malos por aquí. Vale, no. No me está gustando nada, la verdad. A este lo tenía que haber tanqueado. Dejadme en paz. ¿Por qué hay un zombie malo de esos ahí? Déjame en paz, por favor. No, 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 no. Claro. Claro, otra vez. Los buenos cartuchos de tinta, menos mal. Madre mía, qué mal lo estoy pasando, de verdad. No me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. Esta sensación. No es de gustar, ¿eh? Esta sensación no es de gustar. Vamos a seguir, va. Let's go. ¿Qué opinas de que todos usen bots ahora para vender cuentas de Blaze? Son a 2 euros, pero las 1200 piedras que dan son con mods. A mí me parece mal. Es decir, no sé, a mí no me hace gracia. Pero bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana. Es que, vamos a ver. Un segundo, ¿eh? Cada uno al fin y al cabo puede hacer lo que le dé la gana. Pero a mí, quiero decir, ir tan descaradamente a hacer dinero. ¿Que podrían hacer más? Sin duda. Pero ir tan descaradamente a hacer dinero, no sé, a mí no me gusta la idea.
Pero bueno, el otro día hubo bastante gresca en Twitter porque Juico dio su opinión sobre el tema. Yo estaba con él en el momento en el que dio su opinión. Y no sé, yo concuerdo bastante con lo que piensa, no sé. No me gusta. Porque quiero decir, ¿a quién estás beneficiando? Yo creo que a nadie, creo que absolutamente a nadie. Más que a ti mismo. Te estás sacando pasta, super, super free, con algo que te cuesta cero hacer. No sé. No me gusta. No me gusta, ¿qué queréis que os diga? Esto, no puedo estar haciendo algo más al azar que esto, ¿eh? Es increíble. Yo espero que lo baneen. Una cosa será un mod para ti mismo. Los ETHA los entiendo, lo entiendo bastante. Pero si lo vendes... Quiero decir, a ver, usar el mod... El mod como tal... El tema del instant win y todo lo demás... Pues puedo entender que quieras hacerlo. Quiero decir, incluso yo en algún momento he pensado en usar el mod en el Dokkan... Porque no tengo tiempo para jugar al Dokkan y me gusta el juego. Pero aún así, no lo hago. He llegado a no hacerlo. Y de verdad que es súper sencillo ponerte el mod. Pero he llegado a no hacerlo porque digo, para empezar pierde la gracia. Pero ya lo de hacer un mod para farmear a FK varias cuentas que a ti no te está costando ningún esfuerzo hacerlo. No sé, me parece bastante. No sé. Ya puedo jugar al Jump Force, nice. Oh. No sé. El lunes a las 7 de la mañana estoy yendo al cole. Lo digo porque soy un zombie, pero soy buena gente. Y no sé, eso. El tema de usar mods, pues cada uno que usa los que quiere, pero si va tan descaradamente a hacer dinero, personalmente a mí, pues no me gusta. Ya estaría. Esa es mi opinión sobre el tema. Yo soy sincero, lo admito, uso el mod para Leza, porque si no me parece imposible. Siempre llego al nivel 15 y los 15 siguientes me cuestan un huevo. Pero bueno, eso ya cada uno... Es que repito, quiero decir, yo podría usar el mod, porque actualmente yo no juego al Dokkan. Yo no tengo tiempo para dedicarle al farmeo. Si tuviese el mod, pues en según qué ocasiones utilizaría el mod y haría el farmeo que no me da tiempo a hacer de otra forma. Porque yo le dedico el tiempo al Blazing, le dedico el tiempo a grabar los vídeos del Blazing, luego por las noches juego al WoW y mi tiempo es limitado. Luego también obviamente tengo que quedar con mi señora, tengo que quedar con mis amigos de vez en cuando también. Que tampoco es que salga mucho de casa, ya sabéis que yo soy youtuber. Pero aún así, no sé. Farmear cuentas 100% con un mod que no sé cómo lo hará porque no lo entiendo. O sea, no sé cómo farmean las cuentas así. No sé, no, a mí personalmente no me gusta. Pero repito que cada uno pues que haga lo que le dé la gana. Vamos a ver una peli. Yo me he pasado a level 30 de Broly, pero porque he tenido mucha suerte. Me han tocado dos Gogeta Blue y un Broly EGL y un Broly Fi. Yo es que no me ha salido nada. También es cierto que he tirado dos multis, ¿sabes? Virus localizado. Entramos. Ah, esto es lo de la grabación. ¿No? Birkin, usted viene con nosotros. Ya sabía que veníais. Este trabajo es mi vida. ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Dr. Birkin. Se lo diré una vez Yo más. Creo que en el Dokkan tengo algún modo. ¡Alto el fuego! Porque los numeritos para moverme en el mapa siempre son 1, 2 y 3. No sé, son ni idea, ¿eh? Depende de los eventos, creo que había limitaciones. ¿Qué cojones te pasa? Ah, pues ni idea. La orden era llevarlo vivo. Entramos, pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Afirmativo. Maldito Martínez, es un asesino. Entendido. Solo las muestras. Si me sale Minato y Kaguya, ¿a quién le doy las Acquisition Stone? A Kaguya. A no ser que ya tengas a un Naruto Final Valley con dupes, sino a Kaguya. Kaguya es más necesaria. Minato es más daño bruto.
No me interesa mucho esto. ¿Estoy dejando algo por aquí? Nada más que... No, parece ser que sí. Ya he volvido para verte, Gace. Ok, muchas gracias, Mateo, por estar por aquí de nuevo. ¿Puedo tirar la cinta a tomar por el cuano? Correcto. A mí no me gusta esto, yo lo voy a dejar. Es que no me gusta nada el lanzadescargas. No sé, no me parece un buen arma. Me diría, la mejor del juego. No me gusta. Es posible. Pero a mí no se me da bien, no me gusta. No me gusta y se acabó. ¿Cuándo vas a ver Boruto? Me vi el último capítulo, me pareció precioso. Pero quiero verla. En algún momento, cuando tenga tiempo. Si es que no... Creedme que quiero dedicarle tiempo más a los streamings y apenas puedo hacerlo. Quiero empezar a hacerlo mínimo 2 veces por semana, pero es que... Si es que estoy súper, súper limitado. ¿Qué es esto? ¿Quién anda a saltitos? Esto está dentro de un... ¿De dónde está esto dentro? No sé dónde estamos ahora mismo tampoco, ¿eh? ¡Wow! Esto mola, ¿eh? Ojitos. Un bracito. Y esto no sé qué coño es. Diario de investigación. Observación del ministro Virus G. Mutó a la forma G, incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba. Tras 2 horas y 30 minutos se observó que había implantado un embrión. Bla, 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 bla. Historia. Necesito algo. Eso es el antídoto, ¿verdad? Mira esto. Vale. Menos mal que no se lo has dado, ¿sabes? Por fin. Lo tengo. Va a tener algo detrás, ¿verdad? Siempre, siempre hay algo detrás. El agente antivírico. Siempre hay algo detrás. Muchas gracias, Gerard. Hola, de eso pasar. Pero aquí un simple comentario. Am català, visca Puigdemont. No sé por qué no se lee, de verdad. Puse que se leyese. De verdad que me da mucha rabia, en serio. Gracias por ese bit, compañero. Gracias por ese céntimo que me acabas de tirar a la cara. Muchas, muchas gracias. Voy a llevarme todo esto. Oh, pólvora grande. Let's go. ¿Dónde? Aquí. Mucha munición de pistola. Let's go. Bueno, Gace, yo me despido, tengo cosas que hacer, mucha suerte y que te diviertas. No, sí, no os preocupéis, aparte, muchas gracias por haber estado por aquí, cobrita, pero lo vamos a dejar por aquí hoy porque me he puesto muy tenso. Y aparte tengo que cenar, que luego tengo cositas que hacer. Muchas, muchas gracias por haber estado por aquí, de verdad, os quiero muchísimo, muchas gracias por los subs, de verdad. Gracias, gracias, gracias por estar aquí aguantándome cada tarde. Nos vemos en el próximo directito o mañana en el próximo vídeo. Gracias, adiós.